is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Vaya, sí, amigos, ya estamos aquí. Después, ahora sí, de cuánto nos habíamos ausentado, ¿eh? Sí, estamos aquí de regreso. Gracias por las compartidas, Dani. Gracias por la compartida, hermano. Gracias por las compartidas. Así que, ¿qué nos queda ahorita? Ver qué vamos a jugar. ¿Con quién vamos a jugar? Yelki, saluditos, hermanos, saluditos, buenas noches. Tercero, dice Enrique Maximiliano. Todavía no le puedo dar like con mi página a esta mamada, güey. Chale, güey. Chale. Pero en fin, amigos, no se les olvide que estamos en stream en YouTube y en Twitch. Así que él les encargo, ¿no? Él les encargo si no me han seguido en YouTube. Vamos igual, Tony, ya está ahí. Pues sí, suerte. Ya estás, Diego Enrique, ya no subiste o qué pedo, ¿en qué te quedaste, güey? ¿En qué te quedaste? A ver aquí qué dicen estos puercos. Ah, no, están llenos, güey. Voy a dar una mientras One vs. Squad para calentar. ¿Qué onda, Tony? ¿Qué onda, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Pues no me vamos a ignorar. No, hombre, que no empiece. Bien, bien. ¿Cómo están, Ali? ¿Cómo están, amigos? Hola. ¿Qué onda, Tony? ¿Estás bien? Bien. Ya. Estamos a punto de ganar una partida. Pues pinche control otra vez, no los sé que faltan, Ale, deben de estar acá abajo. Toma, mira, ten. Sí. Buena, yo soy. ¡No! Puta madre. Ahí vas. No. Pues ahorita en lo que acaban, güey. Voy a echarme una mientras para calentar. Voy. A ver, ¿qué pedo con mi pinche control, güey? Mira. Me salí la pariva. Ok, la... Sí sirve, ya sirve la... Esta, ya también ya sirve. No sé qué pedo. Igual platino 1. Chale, ¿ya se acabó la temporada? Ando 2 días. En 2 días se acaba la temporada. Ahí sí, me invitan otra vez, por favor.
Tiene que ayudar a Secho a clasificar. A ver aquí. Cuarto dice. Ya aquí es desde Colombia. A ver si no había nadie aquí. Tu corrector. Pues en estos 5 días anteriores, güey, solo jugué una mañana, güey. Una mañana, entonces ando manco, manquísimo. Eri Bobadilla, güey, ¿qué onda, hermano? Gracias por la compartida. A ver aquí, ¿qué pedo? Hasta poner la musiquita, gracias por la compartida, Ariel, ¿eh? No has clasificado. A ver qué tan lejos llego después de no haber calentado en One Man vs. Squad. A la persona del chat que me adivine, güey, ¿en qué lugar quedo? Le doy $10, güey. Si tienen PayPal, mejor. Décimo lugar, $10, porque queda en el décimo lugar. Diego Enrique dice 20, top 20 dice Sebastián. Vamos a ver. A ver en qué lugar quedo. Ojalá quede mínimo en un top 10, güey. Pero que me adivinen la posición en la que voy a quedar. No en... Bueno, Ale. ¿Es tenemos eso? una Porque tienen Ale, ruido. en el árbol. Chale. Vamos a ver qué sale, amigos. Hola, soy nuevo. No mames. Al parecer no viene gente conmigo. ¡Ey, güey! Salí, no tengo balas. No tengo balas. ¿De qué, güey? Te los tantito, güey. Ya. Vamos a ver. Estoy en solo versus squad, sí, güey, sí. Es que no he jugado ya varios días, güey. Y eso meterme con una escuadra y andar siendo la carga, pues como que no, ¿ah? A ver qué sale. Ya saben, el que la tiene en qué posición quedo, se lleva $10. Mi primera partida en serie en... ¿Cuántos días? ¿26? Donde voy como una hora. Pinche Enrique, güey. Ya está, güey. Cuidado, con cuidado. Vete, lo que tengas que hacer, hazlo con cuidado, canal. No te preocupes, aquí estaré para ti. Cuando te dé la gana, güey. Está tu pendejo, güey. Chale, me pareció ver un individuo por aquí. Imaginación, ¿verdad? Espero que sí. Un carcito, aquí hay dos cars, mira. Hasta siento raro el juego de que no he jugado, güey. Siento como que no veo bien. Pero vamos a ver qué sale. ¿Y top 10, papi? ¿En 15? Este es en pelea. No, no, no. Tienen que adivinar desde ahorita. Si adivinan en qué lugar voy a quedar, güey. El número. Que el que la tiene el número exacto. En la sexta posición. En la novena. En la veinteava, güey. Ustedes nomás. El que la tiene, güey. Fácil. Está fácil. Que la tiene en qué posición quedo. Quedaré. Lleva $10. La primera partida que voy a jugar ahorita, güey. ¿Qué estoy jugando ahorita? De 15. Y hasta ahorita voy a regresarme a ver los comentarios, a ver quién latinó, eh. ¿Quién es José Elías? Creo que había una mira y no la había agarrado, eh.
Igual no puedo tardarme las horas looteando. Los tiempos ya se terminaron. Creo que prefiero la holográfica que la de punta. Saben mis preferencias de bot. Bueno, entonces quedas en 15. Arre, arre. 15, 26, dice Sebastián. Jerkins dice que en top 10. Pero, ok, sería el 10, ¿no? Quedó en el 10. Maximiliano dice que en el 11. En el 11º lugar. Ya veremos. Ya veremos quién. La errasta dice que quedó en 19. Arre. Ay, vamos a ver qué sale, güey. Lugar 19. Me están dando mucha... Me tiene mucha esperanza, mucha fe. Gracias por las estrellas. Toño Gutiérrez, ¿cómo estás, hermano? ¿Cuántas oportunidades? Es de una oportunidad cada quien. Ya dijeron 20, dijeron 19. 20, le gané a Sebas, dice. Ok, baby. Sebas, tienes que escoger otra cosa porque, digo, Enrique dijo 20, güey. Primero. Es el que la tiene exactamente, güey. No sé si tiene hasta que mire también casi. Quinto lugar. Le darán en el quinto lugar. Ando solo, One Man vs Squad. Ya está, si la atinas, güey, que quedó en quinto lugar, güey, ya. Te llevas tus $10, pero... Lo veo difícil. Dice, en el 8, dice Francisco, arre. Este porque tiene diferente en el copete. ¿De qué? ¿Te bañaste? Sí, me bañé, güey. Exacto, eso mero. Bien bañadito y una jeringuita. Y las Kobe son las que me interesan bastante. Especialmente si vamos a andar haciendo esto de One Man vs Squad. Vamos a jugar no tan agresivo, pero tampoco vamos a andar rateando. Lo único que me convendría aquí sería una mochila del 3 y ya. Dije 26. Ok, Sebastián dijo 26. Perdón, perdón. Sí. Jerkins dijo 10. Sí. Jerkins ya dijo 10. Sí, ya había dicho 10. Él desde el principio. Mira que había más minas. ¿Cuántas balas de 7 sería recomendable llevar? ¿45? O sea, ni que fuera yo estar dispare y dispare como wey. Yo nunca hago eso. Nunca. Nada, los chanos son... No son agésicos. Más me serviría de acá, balas. Quitaré un humo. Ahí está. ¿Es Ranked? Sí, güey, es Ranked, Johan. Estamos en Ranked. Qué raro que no se escuche nada, güey. Ya saben, el que la tiene de ver en qué posición quedé, se lleva sus $10. ¿En qué posición quedaré? Por el momento tenemos posiciones 11, 10, 20, 26, 8, dijo Francisco. Así que vamos a ver. A ver, entonces, a ver quién la atinó. Como un juego del azar. Ni ustedes saben, ni yo sé qué va a pasar. Así que no, quién sabe qué tan manco vaya yo a estar después de no haber jugado un buen ratillo. Puede que ande con una puntería bien de la chingada, güey.
17, 25. Ya está, dice 25. Vamos a ver. A ver en qué lugar quedó. ¿Sabes qué? Sí me convendría. Vamos a asegurar en qué lugar vamos a quedar. Vamos a asegurar un top 5, dice el tocayo. Tocayo. Para un top 5. Más que tengo que hacer cosas que no estoy acostumbrado a hacer, wey. Andar de rata. Pero pues, a ver. A ver qué pasa. Igual me suelten un drop aquí a mí. En el agua. Sí, huevo, lo voy a soltar en el agua. Menos que yo lo haya soltado. Lo dudo, ¿va? No, ya lo soltó. Dale. Sigo en el círculo. Bueno, seguimos acercándonos. Top 5. Es que básicamente donde te encuentres un squad vas a valer. ¡Uy! Pues perdón. ¿Qué tal que decido no pelear, güey? ¿Qué tal que decido tirarles a alguien y darle back? Porque el tocayo es bien pro ya. Y ahora que gane $10, quise. Top 5. No suena mal un top 5. Depende, ¿qué tal que me toque un squad bien tryhard, güey? Y me pushan entre todos. Ahí sí. Llevo una moto ahí enfrente en 250. ¿La ven? Acaba de pasar por allá. Venía de allá así. ¿Alguien vio la moto? ¿O no? Ahí se partió su madre también. Otra moto allá. Si le están disparando a toda la moto. Un carro allí. Ya se empieza a dejar venir la gente, amigos, ¿eh? ¿Qué? Vamos a aplicar la de la lechuga aquí, güey. ¿Cuántas de galas hay, güey? No mames. Gracias por las estrellas, tocayo, ¿eh? Gracias, gracias. ¿Por qué no se escuchó mis pinches alertas de money, money, money? ¿Qué pedo, qué pedo? La tarde contra redes de los DJs hicieron la munición y quedé. ¡Ah, perro! Segundo. Les disparo, ¿no? ¿Eh? Sería mala idea. Pero mi mamá crió un hombre. O sea, no es difícil darle al carro. O sea, yo creo que al carro sería fácil darle. Pero ya me está dando cosa, güey, disparar y que alguien me llegue por el behind. ¿Cuándo me habían visto jugar así de rata, güey? Nunca, ¿eh? Nunca. Pero Hugo, saluditos, saluditos. Déjame ver si estos puercos ya acabaron. Ni te pareces. Ah, estoy hola, mucho mejor. ¿Ya acabaron? El... Bueno, sí. Sí. Yeah, okay. A ver. Te mandé WhatsApp, chécalo. Ok, ahorita lo checo. Bueno, voy a seguir con, voy a seguir con mi partida. Buscar. ¿Qué dicen estos puercos? Oye, ahí viene un carro. Gracias por el follow. ¿Quién dile de follow? Leonel Luengo, gracias por el follow. ¿Por qué solo? Allá, mira. Ahí viene otro carro. Ya que venga alguien atrás de mí, güey. Es donde voy a sentir el verdadero. A ver. Ahora sí, güey, ya. DZ Luis Misa, Lau Misa. Ahorita vamos a salir a pelear, güey, con todo el mundo, güey. Vas a ver que todos nos van a pelear la pinche riata. Más nos le van a faltar a estos güeyes para pelarme la pinche ñonga, güey. Pero todavía no. Todavía no. Todavía no, güey. Hasta que ya se empieza a cerrar el círculo. Ah, ya se va a cerrar el pinche círculo. Ya no estoy en el círculo. ¡Ah! Enemies ahead.
Ahora sí, güey, ya. Cero miedo, amigo, cero miedo. Que pase lo que tenga que pasar, güey, ya. Chingue su madre. Ya. A la verga, perro. Nomás porque no lo escuché antes, güey, si no. Anda mal mi puntería, güey. Muy mal. Ah. Y nadie se quedó a pelear conmigo, güey. Qué sad. ¿Sabes qué? Si me hace falta más sensibilidad. Que le moví algo. Algo pasó. En 14, güey. Mames. Solo será porque no he jugado, güey. La neta me siento bien lento, güey. ¿Qué dice aquí? ¿Qué estaban diciendo? Siento que la gano 20, dice. También de éxito, dice. La música. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Anthony Pirelles? ¿Cómo estás? Claro, con The Game Pass. Álalo, repángalos. Ahorita no tengo tantos centavos, güey. De hecho, la persona que la tiene en qué posición quedo se gana $10. Ahí está lo de un mes de Game Pass. Ya cómprate el Strike Pack como moro. Antes muerto que sencillo, güey. No, güey, no. Yo no necesito eso. Si voy a manquear, voy a manquear. A lo legal. Estoy en zona, güey. Pero la neta no quiero estar aquí. Esta zona está fea toda, güey. Es en serio, güey. Pinche full squad, güey. Ya valió, ya valió. ¿Qué lugar quedé, güey? 36. No, güey, en el 12. Ahí decía en el 12. ¿Qué pedo? Chale, güey. ¿Qué pedo con estos pinches squads pedorros, güey? Mira esta mamada, güey. Ah. Corre, aún falta, güey. En el 12, güey. ¿Alguien dijo 12? Bueno, yo no tan como andas, güey. ¿Alguien dijo 12, güey? Nadie dijo 12, ¿va? Dijeron 11, 10, 26, 8, 19, 15, 15, 15, 11. Dijeron 11, güey. 10, 10. A ver. Casi dije 10. Nunca, pinche bromas, nunca. Casi dije 10. Sí, dijiste 10. Y Enrique Maximiliano dijo 11, güey. O sea, nomás quedaron bien. Bien cerca los dos. Ni pedo. Para empezar, ¿quién fue el que me mató, güey? O sea, no deja ni siquiera darse en la madre, güey. Yo pensé que de persona. No, no, pues que les dije posición y dijeron. Y me mató este vato, güey, no mames. Pobrecito de mí, güey. Pobrecito de mí, güey, chale, güey. La verdad, te amo. ¿Qué pedo, pinche Rafa? ¿Cómo estás? Lázaro, ¿cómo andas, güey? 12º lugar, mames. No, ni siquiera le pude disparar a nadie, güey, qué sad. Bueno, sí le disparé a alguien, ¿no? No lo maté, pero... No le hice daño tampoco, ¿no? Pero pues la intención es lo que cuento. Ni pedo. Ni pedo. Menos 10. Chale, bueno, pues no tengo squad, amigos, ahorita. Ni pedo. No, sí, los quiero. No, es porque te dije Lázaro, güey. Lazarito, Lazariño.
Déjame ver, ¿alguien quiere jugar, güey? ¿Un juego o dos? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie, güey? ¿Nadie? ¿Nadie va a jugar conmigo? A mí me vale, güey. Por mí puedo meterme otro pinche juego, One versus Squad. Es más, ya que nadie quiere jugar conmigo, güey, voy a irme con puro Randy, güey. La neta. Si me deja esta mamá. Ahí está. Ya, voy como Randy, güey. Ingeso. Yo no puedo. ¡Pinche tocayo, güey! Ya. Ya, ya estoy hasta la madre, güey. Ya, güey, ya. Nadie quiere jugar conmigo, güey. Ya. Verga. Eres un grandísimo estúpido. Ya, pinche tocayo. Ya. Uno aquí en buen pedo, queriendo jugar con ustedes, güey. Y se hacen del rogar. No, no, no. Ando trabajando. Ya está. Si yo pudiera, pues iba. Güey. Es que quieren, pero no pueden. O sea, ¿cómo está eso? ¿Por qué no puedes, güey? ¿Ya tienes rango? ¿Qué rango eres, güey? Porque si no tienes rango, sí podemos jugar. De todos modos, ahorita aquí voy a bajar un poquito más, güey, en pedo. Ah. Amigos, si no han pasado a ver la página de YouTube, se llama igual, Tony Sniper Gaming. Ahí les invito a que le suscriban. Porque la verdad pienso empezar a subir videos de otras cosas, güey. No solo en YouTube van a ser como tutoriales. No tutoriales, pero como unboxings y cosas así por el estilo. Mira. Les voy a dejar eso aquí, güey. No tienes rango. Ah, pues sí puedes jugar, güey. Si no tienes rango, sí puedes jugar, puerco. Mejor di que no quieres, güey. Di que no quieres y ya. Eso es en YouTube en este momento. Yo, por lo... está su pinche... Monta el condón de mi micrófono, güey. Ya lo vi. Aquí está, güey, mira. Mi hijo se lo quitó. ¿Para qué? ¿Quién sabe, güey? Sí, güey, sí puede jugar conmigo aunque no tenga rango. Pues aquí ando con gente random. La verdad no sé qué tan buenos vayan a ser ellos. Yo ando mal, ya vieron que ando mal. Mi puntería anda mal, pero voy a caer allá. Ando malo, pero no tengo miedo, es lo bueno, ¿ah? ¿Eh? Qué cabrón. Dice, este güey se llama Trav, uno se llama Pingüino Borracho, Boxman y Tony Sniper Game. Ese Tony Sniper Game, qué pedo. ¿Quién me editará los videos de YouTube? Tengo un amigo, güey, que se llama Toño Gutiérrez, güey, que probablemente estoy esperando y si me pueda hacer el paro con eso, güey. Sería a todo dar, pero aún no he podido hablar bien con él de eso. Pero tengo la esperanza de que él diga que sí, güey. De que diga que sí a mi propuesta indecorosa. ¿Te arriesgas a perder? A mí no me importa perder, güey. La neta me da igual. Yo no pierdo, yo mejoro, güey. O sea, no hay pedo. ¿Qué es lo peor que pueda pasar, güey? ¿Que me quiten mi rango? ¿Mi platino ese que para mí no tiene ninguna importancia o qué? No, güey, a mí me da igual. O sea, después he estado bien llegar a maestro, ¿eh? Pero pues... No se pudo. Esta temporada. La que viene se los aseguro que sí. Andaremos ahí. Entra a la party, güey. La party está abierta. Dice, ah, caray. ¿Quieres invitar para atrás? No hay pedo, caray. Puedo jugar, pero... Ya está. Ese no roto malo de una cosa. Ya está, Jonathan. Arre pues. Carele.
SKS y Scarele. ¿Cuándo le damos a PUBG Lite? No puedo jugar PUBG Lite, toca yo. No lo puedo ni descargar. ¿Lo tengo agregado? Mames, si te tengo agregado. Déjame ver que estoy en el... Estaba muteado estos compis. ¡Aló, policía! ¡Aló! No lees los comentarios de YouTube, Tony. Ah, no, sí, YouTube. Ay, perdón, güey. Es que no me... No me apareció nada. Ah, sí, sí. Ya acepté el gracias por... Hola, tío. Ah, no, no, gracias por nada. Hola. Ya te... Lo acabo de ver. Es bueno, hola. ¿Cómo andan, güey? ¿Ya ganaron pollos? ¿Cuántos pollos llevan? Ya, acabamos. Sí, el anterior, la que dijo el... Puercos. Nariz de flema. Tony, sí. Ahorita estábamos jugando y iba delante de nosotros una troca. Y había unos vatos en la carretera y los vatos balacearon la troca, mataron a... Espérame, bajaron una moto aquí conmigo. Ñam, 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 ñam. Ñam, 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 pizza. Me estremezco. A ti sí te doy, Spock. Digo, no, Spock, ya vi que no. Uy, ¿tú, pobrecito, Tony? Estaba solo. Ey, ey, ey. ¿Usa no, la pizza con piña? Troca... Oh, sí, a mí sí. Oye. Uy, ¿quieres pizza con piña? Maté. A ti también te ofrezco. Ah, pues, mándame un pedazo por FedEx. Ah, no me vas a dar. Ah, pues. O por DHL. No, pero no te gusta la pizza con piña. Dice no, que no te gusta. No, se la quito. No tienes agregado. Quiero jugar con la chinita. Se la quito chinita. Y la aviento a la basura donde debe estar. ¡Hola! No. ¡Pinche puerco! Aguanta el pedo con la pinche pizza de piña, güey. No te... Aguanta el pedo, exacto. No te quieras pasar de lanza, güey. Tony, vos mandas si lo vergueamos. Yo que te lo vergueamos. Pinche vato, güey. No, que lo saques del grupo, no, dice. Sáquenos. Sí, sí, grupo. El grupo es de él. No, pues vámonos nosotros, entonces. Pues vámonos nosotros, entonces. No, dale. El detalle está que la Ale también no le gusta. Ahí. Ale también. Pin. Pues los dejamos aquí, solitos. Puta madre. Pero esto se soluciona fácil. Me caías bien, pinche Ale, o sea, no mames. Vamos a agarrarnos a ver. No, verdad, a mí también me caía bien. A la verga. Ya le van a quitar la W. A ver, por votación, ¿cuántos votos le das a Guayana y a cuántos no? A mí sí. ¿A quién le van a quitar la W? Y luego, Tony, y luego los vatos los tumbaron. Pero espera, ¿es cierto que no te gusta la pizza, güey? ¿Es cierto? ¿De piña? Con piña no. Ah, qué bueno, ya no quiero escuchar tu historia, güey. Hasta que te guste la pizza con piña, güey. No, no puedo escuchar tu historia así. ¿Y por qué no te gusta Spock? ¿Y por qué no te gusta Spock? No sé, no me gusta el dulce. O sea, pero del pizza. Todo no te gusta ni la piña tampoco. No, la piña sí me gusta, pero ¿quién verga le pone? Pues la piña le gusta piña que se la mamen. Pizza. Güey, pues no mames, pues un pinche invento hot, chingón, güey, no mames, güey. Pero mí, dependiendo de la piña que le ponen, no, si es hawaiana, sí. No, la piña va en todo, güey, no mames. Hasta en los tacos al pastor, güey. No, al chile, al chile. Oye, óyale, oye. No me digas que los tacos al pastor también los comen sin piña, güey. Tampoco. Obviamente, ¿tú crees? No mames, güey. O sea, qué pedo con su vida. ¿Cómo van a ir a comprar tacos de pastor y le van a decir, no le ponga piña? Es como pedir salsa de la que no pica, güey. No mames, así de ridículo se escucha eso, güey. En el norte le pone piña. Ah, güey, es que en el norte, güey, porque... No, güey, no mames, güey. Discúlpame decirte que sí. Discúlpame decirte que sí. En Chihuahua y estoy en el norte. Más norte que tú, güey. No, no. Está mal este pedo, güey. ¿Hasta dónde hemos llegado, güey? Es otro norte. Tony, a ver. No, Tony, Black. Mr. Peña, ¿cuántos más? ¿Qué? ¿Te gusta la pizza con piña? Ya con hambre sí. Okay. ¿Dónde no, no, Black? No, no. Okay. Vámonos de aquí. Wey, vámonos. Spock, pues como todo lo que no me coma primero. Okay. No. Vámonos. Vámonos nosotros. Un chile. Vamos a jugar, Tony. Tienes un chile. Bueno, ya ahora sí cuéntame, Spock. Ya se acabó la. Pero sí algo te. Ah, pues nada, yo seguiré comiendo mi pizza con piña. Oye, Tony, te mando Ah, bueno, pizza, no puedo hablar entonces. Sí, sí. Oh, no. Ahora sí, sí. De hecho, no, por nada. Déjame, te meto un putazo. ¡Épale! Bueno. Agresiva. Dice, prefiero jugar con audio, piña, dice. Para no estar teniendo vulgaridades. Sí, tengo el audio puesto. No me subo con Joseph, la verdad. ¿Por qué no me dijiste nada? Lo siento.
A ver, ya sé. No, bueno, ya les dije. Cuando estés haciendo esa onda, me decís, estoy transmitiendo para ponerme educado. Ya sabes, güey. Ya sabes que si yo no transmito, no juego. No me conoces, o sea, aún. Pero las voces. O sea, incluir el audio en el stream, pues. Porque es lo nuestro. Ah, me partí mi madre. Ya está, güey. Ya les aviso al otro. Mejor quítese las papitas, se van a empezar a insultar. No sé, pero. Estoy jugando bien y ya me fastidié. Se van a empezar a insultar. Sí. No, hombre. Y si vieras los insultos que le dice Joseph al Spock, no, hombre, son de primera calidad. Uh-huh. Pero al Spock le vale. De hecho. Pero están bonitos. Pero están bonitos. Cara, no, mojos, no sé qué le dice o nadie. No sé qué le dice. Es una mamada, pero... No, Spock, ¿qué pedo? ¡Ah! Yo estoy jugando con randoms y todavía siguen vivos, güey. ¿Qué? Qué raro. ¿Qué procede? Cracks. ¿Los mato? Hot dog con piña. Eso sí no te lo compro. Eso sí, eso sí no. Eso, no, no, eso seguramente fue mame, güey, pero no. Eso sí no. Eso sí no te lo vengo manejando, carnal. Patas con piña. Váyase con sus pendejadas a otro lado, señor. Ah, ok. Aguanta la pinche vato, güey. La pica. Pinche spo. Vamos a ver aquí. Ya trae yo una armadilla. Me vale madre. Aún así. Yo dije el señor de los hot dogs, no a ti. ¿Por qué? No importa. Me vale todo. Pero. Tony. Pero. Me ofendes a mí también. No es cierto, no te falta. Me oprime. Me apachurra. Déjame tranquilo, si me oprime. Mira, ahí me oprimió, ¿te das cuenta? ¿Te diste cuenta, Ale? Ni que fuera no estaba bien. ¿Qué? ¿Con mayonesa? Ni que fuera botó para que te oprima. ¿Maruchan con mayonesa? ¿Qué? 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 ¡Ay, un asco! No, ¿qué? Eso sí no, sería un pecado, carnal. No, no, no. No, no, ya. No, 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 eso sí no. Eso sí no, carnal. No, Tony, ya bloquea lo neta. No, Sebas, no inventes. No. Tony, digo, no. Tony, tú, pinche madre, ¿alguien ¿qué? ¿Alguien le gusta? ¿Quién le pondría mayonesa a la Maruchan, güey? Ya me voy con algo mejor. ¿Alguien le gusta los huevos con ketchup? Está bien. ¿Huevitos con catsup? Sí. A mí sí me gusta. Rico. Al chile sí. Viene un buggy allá en 200. Rico por dos. Va bordeando por la izquierda. Spock, ¿por qué me ganas mis balas del 5? Pinche madre. Cuánta agresividad. No me mojaré, madre. Va a salir otra vez. ¿Estás hablando en serio, Sebastián? Dime que fue una broma. En serio. ¿Ya me voy a pasar? Y yo aquí espérate. ¿Qué onda, Héctor? Me acabo de conectar, güey. Me he quedado dormido. Y ahorita le voy a dar a PC en un rato, güey. Creo que la imagen de la tripofobia. Le voy a dar a PC, Master Rey. No me pongas esa carita, güey. Bien. Chale, Tony, le das. No manches, Tony, te pasas. ¿Qué? Le das muy tarde a la PC Master Race. Es que no podía porque las Ben estaban despiertas. Y ya, la verdad, voy a tratar de jugar ya cuando ya estén dormiditos. Que si no. ¿Qué clase de ejemplo le estoy dando a mis hijos? Uh-huh. Hace rato me uh-huh. pegué mi patita, güey. Sí, y dije, ¡fa! Y va el pinche Toñito y también dice, ¡fa! Y le digo, ¡no! 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 No, no. ¡Qué bonito! Y ya te imaginarás a la mamá decir, ¡no! ¡Pinche! Sí, ¡el pinche! La marucha con mayonesa y Doritos incógnito, ¿no? ¡Un batón que tiró! ¡No! ¡Hay un batón en el suelo! ¡Ya mira a dormir, güey! ¡Temprano, güey! Voy a estar despierto aquí como a mis 8 de la mañana, todavía estaré despierto, güey. Espero. 8 de la mañana, son como tus 7, ¿no? De la mañana. Ahí están los otros dos arriba. ¿Nos quedamos por el avión o qué? Joseph. Voy a hacer una estupidez, ay, güey, qué pedo. No tiene gasolina ya el huevo.
UAS. No es un UAV. Fue con mi squad. Se dice en ruso, uvas. 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 Ay, al chile de madre. No sé ni antes. No entiendo cómo no me cabe nada. Neta, no entiendo cómo no me cabe nada. Antes traía mucho más balas. Todo y no me cabe nada ahorita. Te salen como 5 no, granadas. Por allá. No, no sé, como que aquí está rota. No, no mames, tiré 2 granadas y aún no me cabe nada. En un coche, en un coche. Recetas de los dioses. No, depende, tío. Hombre, sácate. Sigo pensando que son porque es broma tuya, güey. ¿No? Ok, viene. Ya. Van. No haga ruido, Joseph. Deja de estar moviendo el carro que. Ya se paró un carro aquí, güey. Sí, hay cambios. Siempre haciendo ruido innecesario. ¿Me hablaban? Pero es un. Creo es que un veo. Buggy, un rival. Una camioneta. Se fueron, creo. Chingada. Ay, sí me sé. ¿De dónde coño, mi güey? Tiró la cabeza para acabar la chingada. ¿Y por qué mi pinche mira se mueve tanto, güey? Ponta mi Cronus Max. Para que no tiene que activar el Cronus. Viene tres. Viene de regreso. Me dio sed. Sí, sí. Ahí viene. Sí. No, espera, deja que entre. Dale. Llévate la asistencia, Chanita. Llévate la asistencia. Un face. Ta madre. Te pararon allá en 130 en el avión. ¡No mames, güey! El face. No, se en la cabeza, güey. El face player 2 es este. Es Aimbot con su Smurf. No, es su Smurf. No, según. ¿Está en medio? Que ¿mi pin? No creo. Okay. Es lo que me alimento. Mole con todos, huevito. ¿Qué? Todos juntos. Me invitan cuando acabe, ¿no? Porque nomás me desconcentro. Ya mataron por su culpa otra vez. Ahorita nos vamos. Pinches mamadas. Pinche ruido, güey. Hace cuántos días que no juego esto, güey. Y luego llegar y no concentrarme, taco. Mole con huevito. Güey, nomás estoy bajando puntos a lo desgraciado, ¿eh? Sabes que voy a hacer un arcade para practicar, güey. Ya. Porque no puedo. ¿Cómo no le voy a disparar bien a ese vato, güey? No mames. Ese no soy yo. Eso no está bien. A ver qué pasa. Papas con helado, güey. No mames, Sebas. No mames, güey. Ya, güey. Vamos a ver qué está pasando aquí. No es posible, güey. Me vaya así de feo.
Me está moviendo bien fea la mira, güey. ¿Qué pedo con este cabrón? Mira, güey, qué pinche manco. Ahí va, ahí va. Qué la chingada. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Papas McDonald's con helado de vainilla. Eso sí lo he escuchado, güey. No es algo que yo practico, pero lo he escuchado. Se va. Ando mal, güey. Y punteando muy de la chingada. ¿Cuántos puntos te falta, Spock, para llegar a maestro? 35 otra vez. Que esos vatos no nos debieron de haber matado, güey. Esos pendejos, güey. Que me agarraba desprevenido. Yo iba corriendo por el que dijiste, pues va corriendo ahí en la piedra. Y que me tumba por la espalda. Pero por tu ruido innecesario, güey. Y es por la compartida, Sebas. Que los vatos, güey, son de rato, güey. Era mejor quedarnos juntos, güey. Por eso cuando Ale dijo que... O sea, bueno, no sé ni qué dijo, pero yo luego me fui con Ale. Y luego Chanita lo vio, le disparé al vato. Como vos dijiste, me tiraban una granada, entonces yo fui a revisar ahí, pero me pregunto, porque había parado el vehículo, y ahí tiene que estar. Cuando lo miraron al tipo aquel que le disparaste, y dijiste, va tocado, yo quedé subiendo y me reventó por la espalda del otro. Sí, el peor es que él te mató a ti y mató a Chanita. Un solo vato. Alex le pegó al a ese vato que tenía. Pero los dos. A los dos se le sacaron las balas y se fugió el de ahí. Llegué. Y el vato ya tiene que unos putazos y se fue corriendo. Luego ya te flanqueó por la derecha. Si lo hubiera matado, de un segundo. Pero igual ya iba a llegar otro team, si te diste cuenta, ya se. No iban a hacer caca también. Sí, íbamos a morir como quieran. Chale. Ya olvidé. Este güey sí se mueve bien, ¿no? Ando de acuerdo. Dani Lager, ¿qué onda, hermano? Eso por la compartida, dice que no, ¿cómo vas? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Dani, no sé, Dani. Luego se voy a reproducir en el celular. Lo que me da risa es que todos andan ahí. No pinches mames. Deja, que no. Chanita. Chanita. Ay, cabrón. No sabía de qué lado me iba a salir.
Qué manco, güey. Qué manco. Este güey sí es bueno. Sí, el kicks. El kicks. Quiera que fueras, ibas a hacer la munición. Bueno, el Big Yourself creía que era el otro. No caí mi. ¿Qué onda, Jorge Luis? Bienvenido. ¿Y a dónde vamos? No sé. ¿Quién va a marcar? No sé. Creo que a esta fiesta me voy para que entre Tony. Bueno, espérate. ¿Por qué? La neta ya me nefasté. Chale. No, ¿cuánto quiera? Una hora más puedo jugar. Yo también puedo, yo creo que jugar una hora más. Bueno, depende, pero no. Ya me nefasté, la neta. Últimamente me estoy aburriendo muy rápido de jugar. Yo me aburro rápido de cualquier juego. Yo últimamente sí también. ¿Qué feo? Más que todo para venir a molestar un rato con ustedes, pero si no, no jugaría esta onda. Mira, mira. Acabo de ver al... Y me va a joder. Gracias. Ah, caray, no se puede. ¿Me dio la para mí? No cayó nadie, ¿verdad? Con nada. Vamos a ver, estoy hablando, no me fui. Me mató por atrás del otro vato. ¿Qué onda? Se cuentan que ya Dani ya está normal ahora sí. ¿Ya estás jugando normal ahora? Estoy practicando, güey, que mis pinches puntería andaba por los suelos hace ratito. Ay, güey, este vato tiene una puntería, güey. Big kicks. Ok, hay un vehículo. Enseguida se volteó, güey. Me escuchó bien, parco.
Güey, este vato, güey, qué pedo. Este vato, el Be Yourself y el Six. Me arrancan, medio me escondí. Ya está, ya está. Uy, Ale, a tu derecha. Saliste, mira a tu derecha. ¿Estaba ahí, güey? Uy. No sé qué tan seguro sea ahí, sí. Ay, si no te apuras, el Spock te lo quita. No, llega primero el que yo. Se va perro hambriento, no, no. Mira. Kamikaze. Deja tú, me voy a quedar atropellado. Míralo, güey. Parado. Es atropellado, ya fue el otro día. No lo hagas. ¡Güey! ¿Lo quieres? No me está gustando ya, este vato. ¿Lo quieres tú? Pues también. Le agarro. No me quedo chela. Con el casco, quédate. ¿El qué, yo sé? Dos miras del cuatro, tengo. ¿Las tiro o yo? Ah, yo ocupo ahí. Y nadie más quiere, para tirar otra entonces. Uy, ese LR ahí. Me interesa. ¿Con qué armas llevas? Bueno, aquí está. Car. ¡Ay! Me voy bien pendejo a entregarme el nuevo. Llegaron a la chinita. Ahorita voy por allá. No, es que era la mira del 4. Dos mira del 4 ahí, vertical acá. Ay, pero estoy en armadillo. Ah, pues lleva el cinturón. Me faltan 5 balas, nada más ahí, para que... Ay, se quiso ver. ¿Dónde están las pinches? ¿Te quieres llevar el casco? Sí, esta casa, ¿eh? El chileco, lo que sabes. Ah, sí, 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 la mano de chileco. Ya, tirado bala. Tengo que soltar todo eso. ¡Hombre, un pinche vato, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pinche vato, güey! ¿Cuánto es su producción? No, 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 no me... Me maté el otro cabrón. Me ha pasado nada, tío. La chupé. Es que estos vatos de mi equipo, güey. 13, 10. Sí, me atropellé. Mames, güey. Pero ni lo... Pero anda hacia la izquierda. Hay otro coche, Por favor, váyanse en ese coche. Déjenme a mí. Matarme solo. Matémonos los dos. Vamos, pues. Junto a María, ¿verdad? Ahí o acá. Pero no llegues de tope, o sea, voy a primero para ver qué pedo. Oye, güey. Este vato, qué pedo, güey. No, 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 no. Mario, es un todo está controlado. ¿Qué? Alguien ya que lo mate, güey, la madre. ¡Güey! Bueno, al fin ya lo mató. Qué bueno. Mira, güey. Eso no se me hace normal, güey, la neta. Ahí va. Tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. Casi, pero no. Ya siéntese, señora. No me estoy obligando. Perro. Opresor. Oprimidor. Oprimidor de macho y de hembra. Ya se me dice yo. Está mal, mira, no, para ver a este wey. Puro punto. Esos vatos, güey.
Y hace rato estoy diciendo que traía miedo. Es. Ese motor de 3. Yo sé. La chach. Te voy a traer la mira. Toma. No, aquí tengo una alteza. Está raro esto. Mira, ven, 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 ven. Mira, ven, dale. Te tengo un regalo. Mira, ven. Está el Facebook que tiene por ti. Ay, eso lo ocupaba. Chal, terrible. Andan ahí las ratillas. A mi bonk me cae bien. No me cae más, pero pues es fake. No mames con el pinche sartén, güey. Pinches mami. Ay, eso sí me interesa. Se asusta, que se asusta. No me busques, Tomás, porque me vas a encontrar y no te va a gustar. Yo sí se las coloco a ese señor. Güey. Este vato, güey. Cada que me lo topo, güey. Mira, mi equipo está bien atrasado. En comparación de este puerco. Ya les quitaste las ganas de tomar. Le pegué a uno detrás. Ay, qué cabrón. Quiero verse asomar. Está tercereando por eso. Ahí está en la ventana. Ventana, segundo piso. Güey. La neta que qué cosa. Este castroso, man. ¿Uy, casco? ¿Ya no te quieres hablar? Casco. La bebé witch, ahí esa pendeja. ¡Wey! Es muy bueno jugando, wey. Lleva 52. O aparte que mi equipo también anda más. Anda peor que yo, bueno, mames. Qué aburrido. ¡Wey! Pinches mami. Me chuparon acá de así parece pro, pro. ¿En serio? Yo no me metí ahí. Dale, tío. Ah, no, no hay nadie. Ese vato ya no me lo había topado, güey. Sí. No hay, no hay. Pues que mira mi equipo, güey. Llevo 14 y 18 muertes, unos inútiles. No hay, no hay drop todavía. ¿Por qué me marca, man? Ahora sí, ya, 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 drop. Ahora sí, ya hay dos. Sí, sí, sí. Dale. Me pido grosa, ¿eh? Me pido grosa. Pido lo ¿Ahora? ¿Qué me pegó, mate? Un tipo que estaba allá. Hospital. Sí, lo estaba. Ok, es que. Yo lo estaba viendo, pero no te dije. Me quedé callado. Uy, me la colocó. Spock, ven. Pinche equipo meco que me tocó. Es que estaba enojada con el juego y le metió unos putazos a la peli y se rompió.
Pues es que... Le di tiro a la cabeza y me ¡güey! Primero. Tiros a la cabeza, güey, no mames. Me metí unos putazos. Con el control a la tele. ¿Más lento en arcade? No, güey, mira este vato que me está así, así ya, güey. ¿Me bien. Compras una nueva tele? A la casita. Sí. Empezamos a quitar los botones del micro. Sí, se ve bien real. Ya está que un was arriba de la montaña. ¿Eh? Mira mi pinche equipo, wey. Qué manqueada, güey. No seas mamón, güey. Ay, güey, sí me mamé. Al otro vato de lejos con un tiro en la cabeza. Y este vato. Por no dispararle bien, güey. No chale. Tengo curas. Chale. 59 y 54. Ahorita te doy una suelta. Güey, el de vato de mi equipo, güey. 17. ¿Todos ahí? ¿Dónde cayó, Ale? No, no, no. A ver, no, este vato. Ahí está enfrente de ti. En mi cara. Yo les digo que hay. Aguanta, Joseph, que nomás vaya uno. No, 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 solo llevo la moto acá para recogerla rápido. AWM. Agarro chaleco. Aquí hay un rápido ampliado de AR. Ok, ¿se está asomando en el árbol? El voto. Que no los voy a tirar, eh. Ahí está, agarra. AWM. Pero ya se tienen que venir. Hay que irnos. Hay que irnos. Hay que irnos. ¿Sí la agarraste, Josep? Sí. El vato, ¿no? Okay. Y el otro vato me mató, güey, imagínate. ¿Qué traías a cambio de la AWM? SLR. ¿En cuidado, Josep? Vamos a meter estos porque están tito. Ya. Yeah. Voy para el Guatemala. Un Red Bullcito o algo, a ver. Ahí estamos. Será bueno jugar. ¿Sabes qué me dan ganas, güey? A ver si me va a acabar la historia de Mortal Kombat, güey. Déjame acabar este stream. El otro que empiece va a ser la Aftermath de Mortal Kombat. Deme un segundito. ¿O qué otra cosa puede ser, güey? No ha acabado ayer, ahí tampoco. Déjame checar si se descargó el Aftermath, sino para irnos. ¿Otro arcade? Ahorita le pongo otro arcade. Ah. Así que van estos porcos. ¿El del buggy? Está bien. Parte 2. Estaría ver el after. Voy a hacer el aftermath. Aguántame. Ahí vengo.